Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Gracias por seguir con nosotros en la revista de Sol a Sol y estoy bien acompañada. El día de hoy está con nosotros la doctora Anneli Pérez, quien es dermatóloga y viene a hablarnos sobre un tema muy importante para nuestra piel y tiene que ver con el acné. Bienvenida, doctora. Me gusta que abordemos este tema sobre todo porque a veces cuando estamos en la edad de la... están los jóvenes o las jóvenes en la edad de la adolescencia, les salen bastantes espinillas y a veces uno no sabe identificar si realmente es acné o es parte del proceso del cambio hormonal que uno tiene. Me gustaría que hablemos un poquito primero, ¿qué es el acné? Ok, el acné es una enfermedad, se le puede llamar enfermedad, yo le llamo más una condición de la piel, que se caracteriza por la presencia de lesiones que se llaman comedones y que generalmente aparecen en las zonas más seborreicas, generalmente la cara, pero pueden aparecer en el pecho, en la espalda, a veces en los hombros. Son zonas en las que puede llegar a aparecer. Otras zonas menos comunes en las que puede aparecer es la axila, a veces la zona del ombligo y también la zona genital, que se conoce como acné conglobata. Pero se puede decir que el acné es una condición, por decirlo así, una condición también inflamatoria, porque a veces estas lesiones o comedones se inflaman y provocan lesiones realmente más molestas, como son conocidas popularmente como barro, como pústulas, y también llegan a aparecer verdaderos nódulos. O sea, las personas dicen, son pelotas, doctora, que me duelen muchísimo y que obviamente cuando se por decirlo así, el proceso inflamatorio se desencadena, estas lesiones dejan cicatrices profundas. Puede doler, o sea, duele, imagino que sí duelen, bueno, ya me han salido a mí algunas, pero en este proceso que nos está saliendo y si nos empezamos a tocar, ahí vemos en imágenes parte de algunos de los datos. De los datos epidemiológicos, para que la gente en las casas sepa que no es una condición rara, realmente le da al 85% de la población joven, entre los 12 y los 24 años de edad, va a tener acné. O sea, ese es un dato bien grande, bien importante. El 35% de las mujeres y el 20% de los hombres los va a tener a los 30 años de edad, o sea, todavía a los 30 también. Y un 26% de las mujeres lo va a tener incluso en los 40. O sea, es una condición que te puede acompañar prácticamente toda tu vida adulta, toda tu juventud y tu adultez, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué en las mujeres se ve esto? Eso le iba a preguntar. Se ha asociado mucho a un tema hormonal, de alimentación también, de desórdenes hormonales, desórdenes alimenticios, también de... el estrés o el estrés ahora a las que las mujeres estamos sometidas por el trabajo puede estar afectando la aparición del acné en la edad adulta. En las mujeres antes era más raro, ahora es más frecuente. El uso de los anticonceptivos también ha ido cambiando un poco el tema hormonal en las mujeres y entonces hace que de pronto una mujer que tal vez está usando anticonceptivos por mucho tiempo, al suspenderlo le viene un brote de acné como para normalizar su estado hormonal. Entonces sí, la edad tiene mucho que ver, el sexo, como mencionaba. Algo importante que se nos quedó en los datos epidemiológicos, es decir que en la adolescencia el acné se comporta de una determinada manera, por decirlo así, pero ya es más raro que después de los 21 años el comportamiento hormonal sea igual, entonces es cuando cambia. Por eso es más frecuente en la adolescencia, porque estamos influenciados por las hormonas, por la testosterona, y entonces eso nos hace producir más grasa a nivel de lo que es la glándula sebácea y entonces eso provoca el acné. Ahí vemos también en imágenes parte de la información también que nos está brindando, doctora. De lo que es los mecanismos que nosotros llamamos es una enfermedad o una condición multifactorial. No obedece a una sola cosa, obedece mucho a la genética. Es bien importante, podría decirte que prácticamente el 100% de mis pacientes con acné tienen antecedentes familiares de acné, o sea, tienen a su mamá o a su papá que padeció de acné. O sea que sí, estamos hablando que la genética pesa, ¿verdad? Wow. La herencia. La producción sebácea es el exceso de grasa en a nivel de la glándula sebácea. La formación del comedón le llamamos nosotros al punto negro famoso o al punto blanco que no cierra. Esa es la base del acné, porque ese comedón es el que después se convierte en un barro o después se convierte en una pelota, ya, pero él es la base de todo. Hay que sacárselo entonces cuando tengamos parte, ¿o qué es lo más recomendable? Vamos a platicar de eso ya, okay. En el tratamiento. La respuesta inflamatoria es bien importante también, porque puede ser que vos tengas tus comedones, la gente los identifica bien porque son los puntos negros, pero no tener inflamación, no tener
barros, no tener pústulas. ¿Por qué se dan las pústulas y los barros? Se dan porque tienen una respuesta inflamatoria exagerada. Y hay ciertos alimentos que son proinflamatorios. Entonces es importante saberlo también. Una bacteria que crece además a veces en los folículos, que se llama Propiobacterium acnes, está muy relacionado también a la inflamación, y factores hormonales y factores dietéticos, como mencionábamos. Cuando tenemos, nos sale un barrito, doctora, y nos empezamos, a lo mejor nos pica, nos empezamos a tocar con los dedos o con las uñas, ¿qué pasa con nuestra piel? Fíjate que ahí pasan muchas cosas. Por ejemplo, nosotros decimos no tocarse la cara por un tema de inflamación. Es decir, como te mencionaba, una cosa es que vos tengas tu comedón, le llamamos nosotros al punto negro o al punto blanco, sin infectarse ni inflamarse. Una cosa es que lo tengas ahí, que en algún momento X va a salir porque le das tratamiento, qué sé yo. Y otra cosa es que vos te lo empecés a tocar para querértelo sacar. Cuando vos lo empezás a estimular por el toque, por la apretada, lo inflamás. Y al inflamarlo, lo volvés una lesión, entonces ya no, por decirlo así, una lesión común, sino que ya lo vuelves una lesión inflamatoria, que ya te va a dejar un tema de cicatriz. Entonces es bien importante saber que tocarse la cara no es bueno, porque sí te puede provocar lesiones inflamatorias. Tal vez no estaban inflamadas, tal vez no estaban infectadas, pero al tocártelas y tocártelas provocaste la inflamación y la infección. Entonces ahí sí te puede quedar una cicatriz. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que a veces tal vez ando una espinilla y me la toco y de repente se me infla, es el proceso de inflamación, no, se me inflama la otra y me empieza a picar la otra también. Exacto, es que nosotros muchas veces creemos de que somos como entes aislados, ¿verdad? O sea, que si no me toco una espinilla acá y hay una al lado, nada le va a pasar a la de al lado. Claro que le va a pasar porque estás estimulando la zona. Y mucha gente te lo dice, doctora, o sea, yo la tenía, era un barrito que tenía, fíjese, doctora, y estaba bien. Pero me lo empecé a tocar y mire cómo se me hizo. Llegan con unas pelotas inflamadísimas que van a quedar entonces cicatrices de tan inflamadas que están. Por esas razones que yo siempre les digo a mis pacientes, no se toquen la cara. O sea, no es por un tema de que te van a salir más, porque a veces el paciente cree que es que le van a salir más. No, es que la que tenés, si te estás tocando, se te va a empeorar. Y entonces te va a dejar algo que tal vez iba a ser solo una manchita, ahora te va a quedar una cicatriz. Con la manchita la podemos desaparecer, la cicatriz no. Entonces es un tema también de evitarse complicaciones cuando te la tocas. Así que no le recomiendo a nadie tocársela. Ahí vemos tipos de acné. Los tipos de acné es bien importante porque era lo que mencionábamos. Por ejemplo, el acné que está acá a la izquierda de la pantalla de todo el mundo es un acné leve, ¿verdad? Porque son comedones. Tal vez desde aquí no los vemos bien, pero son puntos negros nada más y puntos blancos, no inflamación. Okay. El acné moderado es el que está en medio. Ese acné ya no solo ves comedones, sino que ya ves también inflamación. Si te fijas, los puntos se ponen rojos y se ponen pústulas y se ponen barros. Entonces, ya eso nosotros le llamamos un acné moderado. Y está el acné finalmente severo, que ya son, nosotros le llamamos acné conglobata o fulminans. A esos acné, como el de la derecha de la pantalla, que son verdaderos abscesos, le decimos nosotros prácticamente, que cuando resuelve, esa persona quedó con cicatrices profundas, porque son lesiones bien profundas e inflamatorias. ¿Hasta le cambia el color de la piel? Sí, le cambia el color de la piel. Y eso que esa persona de esa foto ya estaba en tratamiento cuando tomé esa foto, porque estaba peor antes. O sea, puedes tener lesiones realmente muy graves, por decirlo así, en la piel, producto de un acné. Wow, imagino que yo creo que cuando es severo debe doler mucho más. Duele, incluso hay pacientes que se llegan a sentir mal. Por ejemplo, el acné fulminans es un acné, le decimos fulminante. ¿Por qué es fulminante? Pues no te va a matar, ¿verdad? Pero sí te va a producir fiebre, te puede producir alteraciones en los huesos, de dolores articulares fuertes, te puede producir más que todo eso, malestar general. Imagínate qué tan fuerte es la reacción inflamatoria del cuerpo para ese acné que llega a afectar pues el estado general del paciente, ya no solo la cara o la piel, sino le da fiebre y le da malestar general. ¿Qué pasa cuando estamos expuestos al sol? Bueno, ahí vemos parte también de las imágenes. Siempre del acné. El sol es un factor definitivamente que lo empeora. Por eso no me gusta mucho cuando los pacientes tienen acné que se estén asoleando. No solo por el tema del medicamento que utilizan, que está recomendado evitar el sol,
sino también por un tema de que el sol puede exacerbar los brotes de acné, puede producirle al paciente un empeoramiento del cuadro. Por lo tanto, en la medida de lo posible, evitar el sol. Hay que evitar también, por ejemplo, estarse, bueno, tocando la cara, ya mencionamos, evitar el sol, evitar los alimentos. Algo que antes de entrar en el tratamiento, siempre para mí es importante explicarle al paciente, mire, usted tiene su acné, ¿verdad? Y puede ser un acné leve, ya vio que solo son comedones. Pero si usted come ciertos alimentos, ese acné se va a volver inflamatorio y entonces le va a dejar más cicatrices y le va a dejar más problemas para curarlo. No es que lo cause la dieta, es que lo puede complicar el acné, ¿ya? O sea, hay pacientes que creen que es que si comen un chocolate le sale la espinilla. No es tan así, puede ser que sí, pero la mayoría de las veces es que ya la tenías ahí, por decirlo así, gestándose, y cuando comiste el chocolate, te la sacó, te la empeoró, te hizo que fuera inflamatorio y que se vea. Entonces, el tema de la alimentación influye mucho. Entonces, ¿qué alimento hay que evitar para no hacer proinflamación, para no inflamar el acné? Yo les recomiendo evitar los lácteos y todos sus derivados, sobre todo lo que es la leche, la mantequilla y la crema. Les recomiendo evitar el chocolate, que es un proinflamatorio importante. Y les recomiendo también evitar el exceso de azúcares. Los azúcares refinados, sobre todo, hablamos de los postres, hablamos del azúcar refinada, tienen la propiedad de elevar en la sangre muy rápido la insulina. Y cuando elevamos en sangre insulina, provocamos un aumento de otra hormona. Y a su vez, esa otra hormona provoca otra hormona, que es la testosterona, y esa induce la producción de acné. Entonces, es un tema de comer sano, saludable, no en exceso de azúcares, no en exceso de lácteos, para que no induzcamos inflamación y la producción de acné. Doctora, me puse a reír cuando estaba mencionando los alimentos, sobre todo el chocolate, porque yo le mencionaba antes de iniciar, y yo era de las que pensaba, era porque ya ahora me hizo la aclaración de que cuando yo comía chocolate siempre me salía una espinilla. Entonces, yo por eso evito comer chocolate, porque siempre siento que me sale una espinilla. Entonces, ahora sí ya quedo con la aclaración. Sí, es lo que mencionábamos. Vos ya tenés tendencia al acné, ¿verdad? O sea, no es que vos no la tengas. Vos tenés la genética, por decirlo así, y te salen de vez en cuando. Pero si comes esos alimentos, entonces vos sentís que se te hace inflamación. O sea, se te eleva, te duele. La identificás bien porque es dolorosa, porque se pone roja, porque, en fin, hasta te queda mancha y después hasta una cicatriz si no te la tratas bien. Entonces, yo siempre les recomiendo a mis pacientes eso, la alimentación, no tocarse la cara, evitar el sol. Evitar algunos productos en el pelo, como el exceso de grasas en el pelo, porque eso sí te produce acné también en las zonas donde el pelo cae. Por ejemplo, si te pones en la cara, pues te sale en la cara, te sale en el pecho, a veces te sale en la espalda. Porque entonces el acné va a veces más allá, también va con un tema de que se tapan los poros. Entonces hay que evitar el exceso de maquillaje, hay que lavarse bien la cara dos veces al día, hay que ponerse protector solar porque el sol, como mencionábamos, lo empeora. Y hay que usar entonces productos para el acné. Para el acné leve nosotros utilizamos mucho los retinoides, utilizamos antibióticos tópicos a veces. Podemos utilizar incluso hasta anticonceptivos en las mujeres. Ya en el moderado que estuvimos viendo, inflamatorio, ahí sí ya optamos definitivamente por antibióticos tópicos y orales a veces, o sea, damos medicamentos tomados. Incluso llegamos a utilizar en esos casos a veces la isotretinoína oral, que es un derivado de la vitamina A que ha venido a ser la salvación del acné severo para las personas. Y finalmente tenemos el severo, que ese sí escogemos casi siempre utilizar tratamientos con isotretinoína oral. A veces utilizamos corticosteroides incluso tomados para evitar la inflamación y que no queden cicatrices severas. Y nos acompañamos de otra serie de productos para ayudar a la parte estética, ¿no? O sea, para ayudar a que la piel no se vea tan grasosa, para ayudar a que la piel no se vea tan afectada. Mandamos también tratamientos o productos más estéticos. Yo le preguntaba, doctora, que si cuando ya tenemos, por ejemplo, el acné severo, si hay tratamientos después para que no nos quede marcas. Exacto. Yo te mencionaba también fuera de cámara que la prevención es fundamental. O sea, ¿por qué esperar a tener un acné tan severo para tratarse y después estar viendo las cicatrices? En la medida de lo posible, acudir al médico a tiempo para que el paciente tenga una excelente prevención y manejo y así evitar las cicatrices. Pero si ya las tenés, sí hay tratamiento para cicatrices. Utilizamos el láser fraccionado de CO2, que es un excelente tratamiento. Utilizamos peeling, utilizamos microdermabrasiones, utilizamos otros tratamientos para ayudarse a que las cicatrices no queden tan,
tan marcadas, por decirlo así, después de un acné severo. Sí, porque sobre todo el rostro, una parte importante del cuerpo, es nuestra presentación. Doctora, una última recomendación para todos los que nos están viendo en este momento. Las recomendaciones yo creo que ya están más que claras. Yo solo quiero recomendarle a los pacientes que no se automediquen. Pues muchos tienden a ir a la farmacia, ya sabes, y comprar lo que les diga a veces la farmacéutica. Y a veces estas personas no están capacitadas para brindar este tipo de atención. Evitar de esa forma o de esa manera también, por supuesto, que la persona se quede con secuelas, ¿verdad? Y antes de irnos, quería mostrarle mi solidaridad al gremio médico, ¿verdad? En estos días tan, tan difíciles, yo siendo médico, me siento súper afectada, ¿verdad?, por toda esta situación, y mi solidaridad para todos los médicos que han sido perseguidos o que estén siendo afectados, mi total solidaridad. Gracias, doctor. Igual nosotros nos solidarizamos con todos los médicos y con todas las personas también que han sido afectadas o víctimas a lo largo de estos 3 meses. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en la revista de Sol a Sol. Estábamos conversando con la doctora Anely Pérez, quien es dermatóloga, hablando sobre el acné. Ahora vamos a pasar al otro lado del estudio con Edgardo Piniel, quien tiene a un invitado especial. Adelante, Edgardo. Este segmento fue patrocinado por Clínica Aqua.